Hola, buenos días. Vamos a continuar con la siguiente intervención, que será la de Nucho Ordine. Pero bueno, en cinco minutos antes de ella, os quería recordar algunas cuestiones de orden práctico para el desarrollo de estas dos jornadas, ¿no?, del encuentro. En primer lugar, muchas gracias de nuevo por seguir, ¿no?, acompañándonos en una edición más en el encuentro. Este año tenemos una app, hemos hecho una app también para, daros la oportunidad también de seguir la agenda y con desde vuestros móviles. También os permitirá chatear con todas las personas que se hayan dado de alta, mandar mensajes y también tener accesible la traducción simultánea. Si alguno se ha olvidado los cascos para la traducción simultánea esta tarde, ahí en el punto de información hay unidades disponibles. Desde primera de la mañana está instalado el stand de libros que importan. Aquellos que habéis traído libro, empaquetado o no, lo podéis acercar allí. Os recomiendo que lo dediquéis a vuestro amigo invisible anónimo. Lo recogeremos durante la mañana, entregaremos vuestro libro anónimo por la tarde, con carácter general. Si alguno se tiene que ir antes, podemos hacer una excepción. Y después, durante el momento del after work, a partir de las 7 de la tarde, levantaremos todos los libros y nos buscaremos, ¿no? Buscaremos a nuestro amigo invisible y a la persona también que ha recibido nuestro libro, ¿no? Creo que es una experiencia bonita y, veremos qué pasa también, ¿no?, apelando al azar. Vamos también a construir un mapa de proyectos con la participación de todos, proyectos que vinculen cultura y educación en el Estado español. Aquí detrás tenemos un mapa del Estado español con pegatinas. Hay unas compañeras que también nos ayudarán a registrar también online. Y la idea es convertir ese mapa físico también en un mapa virtual que podamos ver a lo largo de estos dos días, ¿no? Proyectos que vinculan cultura y educación. Hemos dispuesto también un panel de biografía representativa, no exhaustiva, pero con muchos de los títulos que hemos manejado, algunas personas que están en el programa, ahí al fondo lo podéis consultar si queréis. El café lo haremos fuera a las 11 y algo, cuando termine la intervención de Nucho. Esta tarde tenemos dos acciones, intervenciones, que son escritura en vivo en la plaza. Os animamos a participar. Es una jam de escritura colectiva donde todos podemos escribir y crear un texto en colaboración, un texto colectivo. Y también tenemos la intervención de Antropolux. A Antropolux le hemos encargado una pieza especial para el encuentro que ponga en contexto, en relación y en superposición, ¿no?, diferentes músicas de España y también con entornos culturales próximos, como puede ser Iberoamérica, Europa o el Mediterráneo. Mañana también tendremos la actividad Cómo reescribir la ciudad, que organizan las chicas de La Liminal, que es una expresión que teníamos, que era poder contar, ¿no?, con el propio contexto, con el propio lugar, y hacer una actividad con los agentes del barrio. El diálogo será, abierto en la propia plaza, pero lo que es el paseo, la visita, el recorrido, sí que requiere previa inscripción porque el cupo es limitado. En el panel de información, entre hoy y mañana, os podrán dar información. Finalmente, para cerrar el encuentro, tendremos también la actuación de Poesía Barbarie con tres intervenciones: Alejandra Martínez de Miguel, Gonzalo Scarpa y el cantautor Enrique Montesfusco. También mañana os invitaremos todos a una comida picnic en la plaza de Odicio Velarde, donde podemos también terminar de hacer nuestros contactos, charlar y pasar un buen rato. También mañana a mediodía, al final, entregaremos certificados de asistencia y creo que por mi parte de momento nada más. Que disfrutéis mucho de los dos días y dejo a Nucho con Adriana. Muchas gracias, Benito. Vamos a proseguir con estas jornadas y ahora vamos a iniciar lo que es la conferencia inaugural de estos dos días, para la cual tengo el inmenso placer de presentar a Nucho Ordine. Buongiorno, benvenuto a Madrid. Creo que no requiere presentación, pero sin embargo sí que diré una serie de palabras sobre el profesor Ordine, que están muy relacionadas con el motivo por el cual hemos invitado a impartir esta conferencia inaugural. Obviamente, por su condición de gran humanista, de filósofo, experto en literatura del Renacimiento, particular de Giordano Bruno, pero también porque es uno de los mayores defensores de la enseñanza humanística en la actualidad. Y vemos que no hay mejor manera de empezar estas jornadas de cultura y ciudadanía, que están dedicadas en esta edición a la educación, a la mediación y a los públicos, que escuchando al profesor Ordine, quien define la enseñanza, y cito, como el milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece al mismo tiempo quien da y quien recibe.
Sin duda, su preocupación por el abandono progresivo de la enseñanza humanística y artística es también un motivo que justifica sobradamente el que hoy esté aquí entre nosotros. El profesor reivindica la dimensión universal de la función educativa de la enseñanza, tal y como explica en su manifiesto bestseller La utilidad de lo inútil, que ha sido, como todos seguramente saben, traducido a creo que 20 lenguas, publicado en 30 países, y del que también me gustaría extraer una cita hoy aquí. Ningún oficio puede ejercerse de manera consciente si las competencias técnicas que exige no se subordinan a una formación cultural más amplia, capaz de animar a los alumnos a cultivar su espíritu con autonomía y dar libre curso a su curiosidad. Pues bien, es sin duda su labor en defensa de la cultura que trasciende el aula gracias a múltiples escritos que ha dejado en numerosos periódicos y en concreto también quiero citar sus columnas en el Corriere de la Sera, en las que a partir de fragmentos de literatura clásica nos invita a reflexionar sobre la actualidad y que también han sido objeto de un libro recientemente editado en España, Clásicos para la Vida. Bien, todo ello a modo de recuerdo de por qué estamos tan agradecidos de que el profesor Ordín esté hoy aquí con nosotros y simplemente agradecerle nuevamente su presencia y darle la palabra para que, por favor, siga adelante. Buenos días a todos. Antes de empezar mi intervención, me gustaría dar las gracias al ministro de Cultura, a la alcaldesa de Madrid y a los colegas del Comité Científico del Congreso por su amable invitación. Muchas gracias también a Adriana Moscoso del Prado por la generosa presentación. Para mí siempre es un gran placer estar en España, un país que me atrae por su historia, su cultura y por una serie de afinidades con el sur de Italia. Me han pedido que hable en castellano, así que les pido excusas si dentro de un momento me veo obligado a asesinar la bellísima lengua de Cervantes y de Lope de Vega. Muchas gracias. En 1931, 5 años antes de que fuera asesinado por las milicias franquistas, Federico García Lorca inauguraba una biblioteca en Fuente Vaqueros, su pueblo natal. Convencido de la importancia de la cultura para educar a los lectores en el amor hacia los demás, el gran poeta efectuó un conmovedor elogio de los libros. Cita: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, libros,
muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. En las apasionadas palabras de García Lorca se insiste varias veces en el papel fundamental de la cultura y de la enseñanza para lograr que la humanidad se vuelva más humana. Pero, ¿en qué dirección se mueven hoy en día la cultura y la enseñanza en un contexto político, económico y social que se orienta exclusivamente por la estrella polar del mercado? Me gustaría iniciar mi reflexión con la crítica de un sistema educativo que en la actualidad está ya globalizado. Yo soy un profesor y cada año abro la lección inaugural de mi asignatura con una pregunta provocativa dirigida a mis estudiantes de primer curso. ¿Qué habéis venido a hacer a la universidad? ¿Con qué objetivo vais a asistir a las clases? Los estudiantes, sorprendidos por un interrogatorio tan inusual, responden que se han matriculado en la universidad para conseguir un título. Yo, por el contrario, creo que el deber de la escuela y de la universidad es más bien el de hacer entender a nuestros estudiantes que no están ahí para eso. El instituto y la universidad son oportunidades que la sociedad nos brinda para que intentemos ser mejores. Después, los que lleguen a ser mejores, los que sean capaces de estudiar para adquirir un saber crítico, para convertirse en mujeres y hombres libres que razonan de manera autónoma con su propia cabeza, serán también los que estarán en condiciones de superar los exámenes con más brillantez y los que obtendrán los títulos con las mejores calificaciones. Y serán, sobre todo, los que estarán en condiciones de ser ciudadanos capaces de cultivar la solidaridad humana y el respeto de la justicia y de la democracia. Ahora bien, los estudiantes no tienen culpa si se matriculan en los institutos y en las universidades con el único objetivo de conseguir un título. Viven en un contexto social en el que cada elección, cada gesto, cada palabra debe responder a un beneficio personal, a una lógica utilitarista que exige siempre un provecho material. La idea de poder cultivar una pasión en nombre de un placer desinteresado y gratuito no encuentra terreno fértil en nuestra sociedad. Vivimos en un contexto político, social y económico dominado cada vez más por la dictadura del utilitarismo. Ya no nos sorprendemos cuando, ante cualquier pequeña elección cotidiana, alguien pregunta: ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve leer poesía? ¿Para qué sirve estudiar latín y griego? ¿Para qué sirve visitar el Museo del Prado?
E nell'universo dell'utilitarismo, in effetto, un martillo è más valioso che un quadro, un cuciglio è más valioso che una poesia, una chiave inglesa è más valiosa che una sinfonia. È muy fácil entender la eficacia de un utensilio, comprender para qué puede servir la música, la literatura o el arte, entraña una dificultad mucho mayor. Pero las escuelas y las universidades no pueden ser transformadas en empresas, y los estudiantes no pueden ser transformados en clientes. Es curioso, que las dos primeras palabras con las que los estudiantes entran en contacto cuando se matriculan en la universidad sean crédito y deuda. El lenguaje, como bien sabéis, nunca es neutral. Se trata de dos palabras tomadas del mundo de la economía que dominan ya cualquier aspecto de nuestra vida. Pensamos en la trágica situación de Europa. Crédito y deuda se han convertido en los únicos parámetros para diseñar su identidad. Para los señores de los bancos y de las finanzas, solo aquellas naciones que pagan sus deudas forman parte de Europa. Para ellos, pues, es posible pensar Europa sin Grecia, sin Italia y sin España. Ningún escándalo, ningún estupor. Las raíces culturales ya no cuentan en absoluto, solo importan los presupuestos y el pago de la deuda a los acreedores. El culto a las cifras y a las clasificaciones ha contaminado ya todos los aspectos de la educación y de la enseñanza en las escuelas, y en las universidades. La atención prestada a la evaluación, que en sí misma ha de considerarse legítima y necesaria, se ha convertido en una obsesión burocrática por los números fundada exclusivamente en la cantidad. La lógica calculadora parece ser hoy el motor natural de una concepción empresarial de la enseñanza enteramente proyectada hacia las llamadas exigencias del mercado. La empresa universidad vende diplomas y los estudiantes clientes los compran con el único objetivo de conseguir un salvoconducto para integrarse en el mundo laboral. Y, en consonancia con la afirmación de estos criterios, el prestigio de las universidades es medido todos los años para una serie de clasificaciones internacionales en las que el valor comercial de los centros universitarios asciende y desciende como lo hacen las acciones y las mercancías en todas las bolsas del mundo. Una deriva mercantil. Pensamos en los numerosos escándalos de universidades que venden diplomas y másters a cambio de pago muy generosos, que por desgracia está poniendo en riesgo el futuro mismo de la investigación científica. El pasado 19 de julio, el diario Le Monde titulaba en primera página «Alarma sobre la falsa ciencia, un floreciente negocio». Los datos aportados hablan claro. Si
en 2004 los artículos científicos considerados dudosos fueron 1894. En el año 2015 se registraron 59.433 casos. 1894, 59.433. Pero esto es solo un aspecto de un fenómeno mucho más devastador e insidioso que está minando las bases misma de la función de la investigación y de la enseñanza en las escuelas y en las universidades. Las reformas y los proyectos de leyes miran cada vez más a la estrella polar del mercado y a los sistemas de evaluación que miden los resultados y la eficiencia. El riesgo hoy está a la vista de todos. Gran parte de los profesores e investigadores son animados a escalar puestos en las clasificaciones. De este modo, la evaluación no se limita a medir, sino que orienta la futura dirección de la investigación y de la enseñanza. En la base de toda decisión se encuentra siempre la prioridad del negocio. Obtener financiación, ocupar la cumbre del escalafón, conseguir certificados de excelencia. Desde las escuelas elementales hasta los grandes laboratorios, beneficio y mercado son hoy las palabras clave. Y no es sorprendente que suceda así. En la actualidad, los parámetros internacionales de la enseñanza están cada vez más condicionados por las directrices de agencias internacionales públicas y privadas. Incumbe a los expertos del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Organización Mundial del Comercio señalar los criterios mediante los cuales ha de evaluarse el aprendizaje en las escuelas de los Estados miembros. Un ambicioso sistema de reglas dirigido a crear un canon homogéneo capaz de ofrecer, a través de pruebas periódicas, una radiografía objetiva y uniforme de los distintos sistemas educativos. La eficiencia de la enseñanza no se mide ya por los conocimientos que se transfieren a los estudiantes, sino por las competencias que los alumnos deberán adquirir en vista de su futura inserción en el mercado del trabajo. Dicho en otros términos, el objetivo hoy no es formar ciudadanos cultos que puedan entenderse a sí mismos y entender el mundo que los rodea críticamente, sino adiestrar profesionales capaces de adaptarse a las demandas de la producción global. Los resultados de esta tendencia, fruto de una pedagogía mercantil, empiezan ya a salir en la superficie. En Italia, por ejemplo, en el último control del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema Educativo, efectuado en mayo 2018, una de las preguntas del test distribuido a los alumnos de la escuela primaria contenía dos cuestiones fuertemente antieducativas.
cita: tendré bastante dinero para vivir, o conseguiré comprar las cosas que quiero. Plantear estas preguntas a niños situados en una franja de edad entre 7 y 10 años es un crimen que por desgracia no suscita ninguna indignación. Parece evidente que la finalidad principal de la educación, en sintonía con la religión del beneficio que domina hoy en día en el mundo entero, debe ser formar futuros consumidores interesados solo en una instrucción adaptada a las exigencias de la producción mundial para garantizar el acceso a una profesión que pueda asegurar ganancias cuantiosas. La misma lógica empresarial invade también el ámbito del patrimonio artístico. Países como España e Italia son verdaderos museos al aire libre. Basta con recorrer a pie ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla, Granada, Barcelona, Salamanca, Cáceres, también Roma, Florencia, Palermo o Venecia, para encontrar espléndidos monumentos e iglesias repletas de extraordinarias obras de arte. En Italia, algunos ministros han querido denominar nuestro patrimonio artístico con la expresión de yacimientos culturales y, recientemente, de manera todavía más explícita, se han atrevido a utilizar la palabra petróleo. Para estos ministros, el Escorial y el Coliseo, el Museo del Prado y la Galería degli Uffizi de Florencia representan una especie de petróleo porque constituyen una gran fuente de beneficios. Monumentos y obra de arte son, pues, valorados según su rentabilidad económica y no por su importancia cultural. ¿Cómo se puede ser tan vulgar? ¿Cómo se pueden ofender siglos de cultura e historia comparando nuestro patrimonio artístico con el petróleo? Así, es fácil comprender qué es lo que se considera inútil en nuestra sociedad. Basta con leer con atención los presupuestos de los gobiernos para ver dónde suele caer el hachazo de los recortes. Se recortan los fondos de la escuela, de la universidad, de la inversión científica de base, y luego los de las bibliotecas, de los archivos, de los conservatorios de música, de las excavaciones arqueológicas. Defender hoy aquello que es considerado inútil porque se trata de saberes que no producen beneficios económicos inmediatos se ha convertido en una necesidad. En el curso de los siglos, muchos filósofos, literatos, artistas han insistido en la importancia de los saberes inútiles para lograr que la humanidad sea más humana. A lo largo de los años he releído siempre con una gran emoción la carta que Albert Camus dirigió a su maestro en una escuela municipal de Argel, Louis Germain, en noviembre 1957, poco después de recibir la noticia de la concesión del premio Nobel. Cita: querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle con todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre,
y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre, que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. Gracias a un maestro generoso y apasionado, un joven estudiante, proveniente de una familia modesta, pudo encontrar una mano sabia y afectuosa, capaz de darle apoyo y de guiarlo en los momentos más difíciles de sus primeros años de escuela. ¿Acaso la escuela y la universidad que hoy estamos construyendo serán capaces de cambiar la vida de un estudiante? ¿Serán capaces de ofrecer a los jóvenes que provienen de familias menos acomodadas la oportunidad de llevar a cabo el salto cultural y social que puede hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria? ¿Acaso esta escuela y esta universidad serán capaces de estimular la curiosidad de los estudiantes y de garantizar el derecho a buscar la propia verdad? Para que mis estudiantes comprendan la importancia de la cultura, les leo cada año una anécdota narrata por el gran escritor norteamericano David Foster Wallace. Cita: había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin un de ellos miró al otro y le dijo: ¿qué demonio es el agua? El mismo autor nos brinda la clave de lectura de su relato. Cita: el sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, ubicuas y importantes son a menudo las que más cuesta ver y las más difíciles de explicar. ¿Cómo les sucede? A los dos peces más jóvenes no nos damos cuenta de que es en verdad el agua en la cual vivimos cada minuto de nuestra existencia. No tenemos, pues, conciencia de que los saberes humanísticos y la investigación científica de base, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo. Invertir en enseñanza y en cultura significa educar a los jóvenes en el amor al bien común, en el respeto a la justicia, en la solidaridad humana, en la tolerancia, en el rechazo a la corrupción, en la democracia, con el objetivo evidente
de mejorar no solo el desarrollo cultural del país, sino también su crecimiento económico. La corrupción y la evasión fiscal se combaten solo parcialmente con las leyes. La corrupción y la evasión se combaten sobre todo con una buena escuela y con una buena universidad, con la formación de estudiantes y ciudadanos capaces de amar el bien común y de oponerse a la lógica del beneficio que ha desencadenado un egoísmo asfixiante. Hoy en día, por desgracia, la concepción utilitarista y economicista de la vida nos invita a perseguir falsos valores. Lo único que al parecer importa es el cálculo del PIB, el Producto Interior Bruto. Sin embargo, ya Robert Kennedy, el 18 de marzo de 1968, en un valiente discurso pronunciado en la Universidad de Kansas, recordó que el PIB, lamentablemente, no mide las cosas más importantes de la vida. Cita: hemos dado en exceso la impresión y durante demasiado tiempo de que sometíamos a la excelencia personal y los valores comunitarios a la mera acumulación de bienes materiales. Nuestro actual Producto Interior Bruto supera los 800 miles de millones de dólares al año, pero el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía, ni la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público, ni la integridad de nuestros funcionarios. En suma, lo mide todo, excepto aquello que hace que la vida valga la pena. La misma lógica utilitarista amenaza también a la investigación científica de base, libre de toda influencia del mercado. Bastaría reflexionar sobre el dialogo entre el senador demócrata de Rhode Island, John Pastore, y el físico Robert Wilson de la Cornell University para reencontrar en un contexto diferente los mismos conflictos que oponen las decisiones insensatas de los gobernantes y las razones de aquellos que defienden las humanidades. En abril de 1969, el científico expone la importancia de su laboratorio ante los miembros del Comité Conjunto sobre Energía Atómica del Congreso de los Estados Unidos. Cuando explica los méritos de este centro experimental, se ve interrumpido por el senador, que le pregunta por la utilidad de sus investigaciones para la defensa de la patria y la competencia con los rusos. Sorprendido por la extraña pregunta, el físico responde que su proyecto, aunque no sirva para la defensa de la patria, servirá sin lugar a dudas para hacer que la patria sea más digna de ser defendida. Cita: mi proyecto tiene que ver con cuestiones como estas. Somos buenos pintores, buenos escultores, grandes poetas. Me refiero a todo aquello que realmente veneramos y honramos de nuestro país y por lo cual somos patriotas. En este sentido, el nuevo conocimiento tiene mucho que ver con el honor y con el país, pero no guarda ninguna relación directa con la defensa de nuestro país, excepto porque contribuye a hacer que sea más digno de ser defendido. A pesar de esta visión pesimista, sigo pensando que la cultura puede ser un antídoto contra la lógica triunfal del utilitarismo, una forma de resistencia
contro la dictatura del beneficio y lo creo al menos por tres razones. La primera, porque con el dinero puede comprarse todo excepto el conocimiento. Todo tiene un precio, desde los parlamentarios hasta el poder, pero no el conocimiento. El precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitiría adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y de una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el faticoso recorrido que nos permitirá aprender. Sin el impulso de una gran motivación interior, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu. La segunda razón, porque en la enseñanza nos rigen las reglas del mercado que prevén siempre una ganancia y una pérdida correlativas. Si compro un reloj, quien me lo vende gana mi dinero y pierde el reloj, mientras que yo pierdo mi dinero y gano un reloj. Solo el saber desafía las leyes del mercado. Puedo compartir mis conocimientos con los demás sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Cervantes, dando vida a un milagro de un proceso virtuoso con el cual, lo recordaba prima la nuestra amiga, se enriquece al mismo tiempo quien da y quien recibe. La tercera razón, bellísima, la proporciona el gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Imaginemos que dos estudiantes de la Universidad de Madrid salen de su casa cada uno con una manzana. Luego se encuentran en esta aula e intercambian sus manzanas. Cada uno volverá a su casa con una manzana. Cambiemos ahora la perspectiva. Imaginemos dos estudiantes de la Universidad de Madrid que salen de su casa cada uno con una idea. Luego se encuentran en esta aula e intercambian sus ideas. ¿Con cuántas ideas volverán a su casa? Con dos ideas, porque la cultura no empobrece nunca. La cultura siempre enriquece en un círculo virtuoso a todos los protagonistas. Pero no solo los humanistas sostienen estas tesis. También un gran economista, premio Nobel, como Amartya Sen, está convencido de ellas. En uno de sus libros, en efecto, ha puesto como ejemplo el caso de Kerala. Era el estado más pobre de la India e el gobierno realizó allí gigantescas inversiones en sanidad y educación. Hoy, la renta per cápita más alta de la India se encuentra allí, en Kerala. Si se invierte en las dos cosas que constituyen la dignidad del hombre, el derecho a la sanidad y el derecho al conocimiento, la sociedad puede experimentar un fortísimo desarrollo económico. Los saberes injustamente considerados inútiles y la investigación científica de base, libre de todo vínculo comercial, nos hacen recordar que los hombres pueden realizarse poniéndose al servicio de la humanidad. Auguste Comte escribió, cita, que el deber y la felicidad consisten igualmente en vivir para los demás. Y la felicidad de vivir para los demás ha sido evocada más de una vez en la literatura. Pienso en el Wilhelmeister de Goethe,
que en su camino de formación aprende que a través de lo inútil podemos entender la alegría de volvernos útiles a la sociedad. O pienso en Pierre Bezúkhov, en Guerra y Paz de Tolstoy, y en sus profundas reflexiones sobre la felicidad generada por el compromiso en favor del género humano. Un gran escritor persa, Sadi, nacido a fines del siglo XII después de Cristo, escribió un poema titulado Golestán, La Rosaleda. Aquí, en unos maravillosos versos que hoy están grabados en el Palacio de Cristal de la ONU en Nueva York, recuerda a sus lectores que la indiferencia es un crimen terrible. Cita: los hijos de Adán son miembros de un organismo que de un elemento mismo se hicieron en la creación. Y si uno de ellos de un mal padece, los otros no estarán serenos. Y si no te duele el dolor ajeno, que te llamen persona, no mereces. Una imagen de la humanidad diametralmente opuesta a aquella egoísta y violenta que ha dominado en las últimas campañas electorales celebradas en Europa y en los Estados Unidos. Al grito del mismo eslogan, acompañados con distintas salsas, American First, La France d'abord, prima gli italiani, Britain first, solo per poner algunos ejemplos, grupos de políticos armados con un despiadado cinismo han fundado partidos de éxito con un único objetivo: sacar provecho de la indignación y de los sufrimientos de las clases menos acomodadas para fomentar una guerra de unos pobres, los que han pagado y pagan duramente estos años de crisis, contra otros pobres, los migrantes que buscan desesperadamente un futuro en los países más ricos. Los datos proporcionados por la ONG británica Oxfam con ocasión del último Foro Económico Mundial de Davos son impresionantes. El 1%, l'1% de la población mundial acapara el 82% del incremento de riqueza neta. Un aumento espeluznante de las desigualdades que no justifica la estrategia del rigor que está empobreciendo la clase media y reduciendo a la indigencia a las familias más débiles. Es inmoral que políticos europeos, algunos de los cuales han favorecido la transformación de los propios países en atractivos paraísos fiscales, exijan el pago de la deuda a un povero pensionista griego o italiano o español y dejen libres a las grandes multinacionales Amazon, Google, Apple para enriquecerse sin pagar los impuestos en los estados donde ingresan miles de millones de euros. Del mismo modo que es inmoral promulgar reformas que en nombre de la modernidad y de la movilidad del trabajo están aboliendo gradualmente la dignidad de los trabajadores y todo, cito, derecho a tener derechos. Retomo aquí una feliz expresión acuñada por Hannah Arendt. Basta con repasar los currícula de muchos destacados dirigentes que operan en el Parlamento y en los centros de mando de la Unión Europea para darse cuenta de los estrechos lazos
que los unen a influentes bancos, poderosas compañías financieras, grandes multinacionales o reputadas sociedades de rating. No obstante, George Steiner, gran defensor de los clásicos y de los valores humanísticos que privilegian la vida de la mente, ha recordado que al mismo tiempo, de manera dramática, la elevada cultura y el decoro ilustrado no ofrecieron ninguna protección contra la barbarie del totalitarismo. En numerosas ocasiones, por desgracia, hemos visto pensadores y artistas que se mostraban indiferentes ante opciones feroces o incluso moralmente cómplices de dictadores y regímenes que las ponían en práctica. Es cierto, la cultura, como el amor, no posee la capacidad automática de atraer a los demás. No ofrece garantías de un cambio inmediato. Es como una chispa que, para producir su efecto, debe encontrar el material apropiado, un material que se encienda con facilidad. Pero, aún así, la cultura, la educación liberal, nos ofrece la única oportunidad para conquistar y proteger la dignidad humana. Por eso, creo que, en cualquier caso, es mejor proseguir la lucha pensando que los clásicos, la enseñanza, la cultura pueden ayudarnos a resistir, a convertirnos en ciudadanos solidarios y defensores del bien común, a mantener viva la esperanza, a entrever el rayo de luz que nos permita recorrer un camino decoroso. Me gustaría concluir con una cita que leo siempre a mis alumnos. El gran poeta inglés John Donne, postrado en su lecho, tras haber luchado él mismo contra una grave enfermedad, oye el tañido de las campanas y piensa inmediatamente en la muerte de un vecino. Pero esta desaparición no se presenta solo como un memento mori, se convierte también en una preciosa ocasión para entender que los seres humanos están unidos entre sí y que con la muerte de cualquier hombre, con la muerte de cualquier hombre, muere una parte de nosotros. Cita: ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Todos hombres un trozo del continente, una parte del todo. Si una porción de tierra es arrastrada por el mar, Europa queda disminuida como si fuera un promontorio. La muerte de cualquier hombre me empequeñece, pues formo parte de la humanidad. Por consiguiente, no envíes nunca a preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Una página conmovedora en la cual habréis reconocido las palabras que inspiraron el título de la famosa novela de Hemingway, Por quién doblan las campanas. Los seres humanos no somos islas separadas en un archipiélago. Todo ser humano está unido a la humanidad entera como un pedazo de tierra está unido al continente. Esta es la razón por la cual hoy más que nunca estas reflexiones pueden ayudarnos a entender qué significa ser buenos ciudadanos, a dar un sentido a nuestra vida, a entender que nuestra felicidad puede y debe coincidir con los que nosotros mismos hacemos al servicio de la humanidad. Porque, como recordó en cierta ocasión Albert Einstein en el New York Times, cita,
solo merece la pena vivir la vida que se vive para los demás. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, profesor Ordine. Ha sido una conferencia, yo diría que apasionada, pero reflexionada a la vez y que nos ha conmovido y nos ha hecho reflexionar y ha removido mucho de lo que llevamos dentro. Así que creo que no hay mejor prólogo para estas dos jornadas en las que tenemos que zambullirnos en ese líquido amniótico del que ha hecho referencia más si cabe que en nuestra vida cotidiana. Y me queda simplemente mencionar, que lo olvidé al inicio en la presentación, que el título de esta conferencia es Cultura, Ciudadanía y Solidaridad Humana. No creo que a nadie a estas alturas le quepa ya ninguna duda, pero es importante también mencionar los títulos de las conferencias. Así que, sin más, muchísimas gracias de nuevo. Y le invito a un café junto al resto de participantes donde poder seguir pensando en todo lo que nos ha dejado encima de la mesa. Muchas gracias.